Senasa vive con mucha alegría la actualidad de Mara en el santuario. Durante la cuarentena de aislamiento verificamos vacunaciones, muestreos y tratamientos para brindar el certificado veterinario internacional que le permitió entrar a Brasil. Cruzada la frontera, el doctor Scott Blais, director del santuario, quien se unió para sumar su experiencia en los cuidados de la viajera hasta su nuevo hogar. Pensar en ella es pasar por sus 50 años de vida de cautiverio, con padecimientos, con trabajo en circos, viajes, abandono y maltrato. Haber visto su entrenamiento para vivir con la libertad de hoy nos hace sentir realmente muy felices de haberla ayudado. Hoy ver a Mara moviéndose a su voluntad en un hábitat natural y acompañada de Rana, su primera amiga elefanta, es algo que vivimos con muchísima alegría. Lo mismo cuando pela con su trompa las bananas que come y le da la cáscara en mano a Pat, que es la esposa y cuidadora de esta gorda hermosa, es la esposa de Scott. Maya es otra elefanta que está ahí en el santuario. Que se va acercando de a poquito con sus tiempos al dúo inseparable. Como dicen en la Fundación Franz Weber, que es una fundación internacional y sin fines de lucro, los animales en cautiverio aprenden a vivir en libertad, en este caso a vivir como elefantes. La Fundación, el Santuario de Brasil y obviamente el doctor Scott ya aceptaron la donación de las dos elefantas africanas que hoy están en Ecoparque, Puki y Cookie. Así que estamos a la espera de volver a pasar por las mismas tensiones, miedos y satisfacciones cuando ellas también sigan los pasos de Mara por este largo camino y viaje a la libertad.